Welcome to sunny Spain. Welcome to sunny Spain. Welcome to sunny Spain. Mas, can we stop now and just get in there and have some fucking steak? We had come to Tolosa to visit the restaurant Casa Julián, home to the best steak in the Basque Country. The asador, or grilling tradition, is really important here, and Matías is an undisputed master. La costilla de la... ¿cómo es? De la vaca. In the Basque Country, many businesses are family-run, and Casa Julián is no exception. Grilling is in the blood here. Es la tercera generación si es que no nos sale otra cosa. Hola. 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 Ya la parrilla, tienes que empezar a ver. Hola. Hola, ya ves. A ver. Brilla. Aquí. Mira. Vamos a hacer unas chuletas. Y... con el abuelo. No hay que fallar. Pues que fastidias la chuleta, la destrozas. Entonces, bueno, ahora ya vamos a la parrilla a asar la chuleta. Primero ponemos la de lomo bajo, que es más gruesa y se tarda un poquito más. Luego debajo vamos poniendo de lomo alto. Todo, ya veis que tiene infiltración de grasa y esto le da más sabor a la carne. Nosotros la cubrimos de sal, ahora le pegamos un cortecito así en la grasa para que no se quede torcida y ahora la dejamos ahí dorar. La sal absorbe hacia arriba los jugos y no le deja bajar hasta abajo. Mientras estamos sellando, por el otro lado hacemos la misma función. Luego las sacudimos y los brumos caen y la carne queda salada perfectamente. Toda la cabaña de carne que hay en toda España, en Euskadi, la consumiríamos en un mes. Yo personalmente no voy a hacer caso a ninguna otra cosa que no sea ese pedazo de carne. Oh, adiós. I've been kind of forced to eat fish for the whole week. And this is the moment I have been waiting for. Bueno, ¿qué? ¿Qué precio tiene la chuleta en vuestro menú? 45 euros la chuleta, que pesa más de un kilo. ¿Quieres el hueso? Sí, todo. Yo quiero todo. Bueno, está buenísimo. This is better than sex, what can I say? ¿Les podéis explicar que es algo normal para que no quede yo como un cerdo trufero ahí? A mí lo que más me agrada es que un cliente coja el hueso con la mano y lo rebañe hasta dejarlo como una patena. No me llores. ¿Han tenido llorado aquí? Sí. Cuando están terminando, igual que Irene. Now that's a good piece of meat. Guapa. Gracias, hasta luego. Muy bien, maravilloso. Fuck you, cat callers. With the Spanish rain still beating down, we were headed to a cider house in Astigarraga. The equipment was shining new, but the methods and expertise dated back over 400 years, passed down through generations of the Zapián family. En este momento, esta sidra huele al proceso que es la malolática, ¿vale? Que huele un toque a mantequilla, como a yogur. Si está hecho con manzana equilibrada, aparecerá como papaya, banana. Y ya si está hecho con una manzana muy, muy pasada, toques de madera, de rancio. Si por algo nos destacamos es por tener una sidra durante todo el año homogénea y una sidra muy aromática. Y para eso, a poder ser, utilizamos siempre las manzanas frescas. Cider has long been a traditional rural drink in the Basque Country and a specialty of Astigarraga. It was once seen as what you drank when you didn't have wine. But now,
through the efforts of producers like the Tapians, it's developing a whole new status. Egoiza's cousin Miguel took us upstairs to show us how it all begins. Hacemos sidra desde el año 1595. ¿Este pueblo en el que estamos, Astigarraga? Pues somos reconocidos, digamos, la capital de la sidra en Guipúzcoa. Repasamos todo el proceso de elaboración. Yo de marketing y de mercado y tal sé la hostia, ahora de manzana no. Claro, yo te puedo decir, creo, yo te diría, el zumo está dentro de la manzana. Si encontrara una manzana que pudiera abrirla, la manzana es una fruta que flota en el agua, conseguimos transportarla. Ni maltrato, la manzana va poco a poco flotando. Entonces, mediante esta cinta llega arriba y ahí tenemos una bella selección. Jefe, ¿cómo se identifican las manzanas podridas? Se ve, está podrida. La manzana que ha venido entera la ha convertido en una, digamos, una papilla. Y esto está perfecto para hacer esto. Y esto, digamos, esto que estamos sacando aquí es mosto de manzana que después será sidra. Aquí lo que hacemos es, una vez que ya hemos triturado la manzana y ya hemos prensado, tenemos aquí cuatro depósitos que son isotermos, metemos el mosto, lo dejamos enfriar y se decanta. Las partículas sólidas caen abajo y el líquido se queda arriba. Ahora, coge. Y luego ya lo que hacemos es, eso, mandamos a fermentar. Esto es un poco zumo de manzana, ¿no? Un poco no, todo. Rico. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Pues ese es el primer paso para un producto de calidad. Venga, vamos. Bueno, Irene, aquí esta es la bodega emblemática que tenemos en Zapiaín. De enero a abril, todas las noches, se hace el ritual del choch. Cuando yo hago choch, sale sidra, entonces la gente te guste la sidra. Choch. Venga. Muy bien. Eso. Ya hay más como un pelín a cuero, un pelín a madera. O sea, es un, va en medio entre un vino blanco y un algo más. Es un vino de manzana. Es un vino de manzana, para que os hagáis una idea. It wasn't like cider I'd had before. Dry, flat and very strong, but delicious. With the threat of a hangover looming, we got back on the road in search of the pigs that would become famous Basque ham. Pigs are like the cutest baby animal you can think of. And being a city girl, I don't have many opportunities to see pigs in not gira a la derecha en Nacional 1. Uff, I need a cigarette so badly and a coffee to digest this. Gira a la derecha en Nacional 1. Shut up! We were venturing into the nearby countryside to meet the Urdapilleta family, who are keeping the ancient breed of Pío Negro pig from extinction. An unbroken line of Urdapilletas has been farming this land for over 500 years. They are proud of their roots, and the children here speak only the local Basque language. Aquí tengo un amigo que está suelto. ¿Así? Sí, uno pequeñito. ¿Ah, sí? Hace 22 años fue cuando leímos que antiguamente eran tres razas de cerdo autóctono en el País Vasco, dos están extinguidas y quedaba solamente una raza porcina autóctona del País Vasco y esa misma estaba en peligro de extinción. Dimos un paso adelante para recuperar esta raza que estaba en peligro de extinción. Ellos tienen 120.000 metros cuadrados para poder andar a sus anchas. Para acampar. Comer hierba, comer bellota, comer raíces. O sea, es una vida que durante 20 meses, pues realmente, pues yo creo que merece la pena. Joanes, lasai, lasai. Y entonces, así de bonitos son de pequeños. Pues es un regalo que nos encontramos cada 112 días, más o menos. I'm overjoyed here because I am about to touch and hold piglets. Vamos a ver si cogemos uno tranquilo o cogemos uno nervioso. Este parece bastante tranquilo hasta ahora. ¿Cómo lo cojo? Pues como si fuera un niño. Pues no. Ahí. Oh, it's so warm and so... Está calentito, calentito. Oh my God,
I'm gonna keep him forever. This is what it feels to have a baby. Maybe I want babies now. Pues parece mentira, pero otra de las características de los cerdos es que es animal doméstico más limpio que existe. Es un animal que nunca hará sus necesidades. Shh, ya ha conseguido traer a los cerdos ya. Se ha dormido, Irene. Y llevamos ya un buen rato, ¿eh? Ay, que no quiere irse, no quiere irse. Pero bueno, mamá, qué bichos más lindos tienes. Hola. The Urdapilletas aren't just farmers. They produce super high quality cured pork and ham. And while I love piglets, I just love bacon more. Esto es un jamón. El que lo pueda mejorar, ya puede empezar a trabajar. ¿También me cortarás un poquito de aquí o eso no se puede cortar? ¿Por qué de ahí? Me encanta la carne un poco más apretada. Para mí es la parte del jamón que más me gusta también. Sí, sí, sí. Pero la más jugosa, la que tiene más sabor, es esa de ahí. Bueno, que sepas que me estoy reteniendo contra mi naturaleza, porque yo soy un poco mapache y soy de... Hoy te toca esperar. Yeah, one naturally respects until the plate is full and we can dive into a magnificent meat. ¿Ya preparada? Pero mejor jamón. ¡Jamón! ¡Jamón! Gracias. Los que estáis ahí, no sabéis lo que os estáis perdiendo. Esa mano, ahí, que aproveche, ¿eh? Hay un misterio oculto en la bruma de estos valles, ¿no? Claro. Se dice que todos los pueblos atlánticos del norte se refugiaron en lo que es en el Golfo de Vizcaya. Cuando se terminó la glaciación, empezaron a salir, a expandirse, y el mundo procede del pueblo vasco. Yo no puedo decirte si es totalmente cierta o no, pero sí que si el pueblo vasco es el más antiguo de Indoeuropa, algo hay. Esa cocción, esa ternura, pero con el calor de la brasa, pues realmente pues queda espectacular. Y luego lo acompañamos con un puré de patata, asamos las manzanas, las reinetas que tenemos en casa, y hacemos puré con las manzanas. No, owing to the Basque fame that everything here is bigger, stronger, and heavier, this is the bacon. No, like, estoy demasiado. Gracias, chicos. Hasta gracias. La próxima. Muchas gracias. Qué gustoso eres tú, a seguir así de bien, ¿eh? Familia encantadora. If you're a city kid, you'll grow up in a flat, you know, you're gonna spend your life in elevators and going up and down stairs. Whereas these kids have acres and acres of mystical nature to grow from. And that must be an amazing experience to have as a kid. Los vascos creo que están muy enamorados de su tierra, muy arraigados. 5 bucks for a kilogram of wonderful, wonderful bliss. This stuff you can't find in the city. You can't, you simply can't. 600 euros el kilo. Sí, pues eso no me desperdicias la trufa. Hostia, esto va a dar un vino que te cagas, ¿no? Why are you munching it? Hey, hey.